No te come las cosas malas. Pero no te gusta. Doesn't like. You don't like. Tú puedes vivir un apartamentito medio raro. You may live in a weird little apartment. Pero cuando usted va a un hotel, usted dice como que yo, como que es aquí. But when you go to a hotel, you just look around and go, oh, it's here. Es que tú naciste para la gloria de Dios. Usted nació para todo. Usted nació para todo lo bueno. Usted nació para todo lo maravilloso. Usted nació para todas las cosas excelentes. Ay, no se mejore con una casita por aquí. Oiga bien. Hay un programa que estamos diseñando aquí. Que se llama Casa de Luz. Y yo creo que tu bendición empezará ahí. Si tú declaras tu casa, casa de luz. Casa de luz es que tú reúnes a dos o tres vecinos y empiezas a predicar. Lo que usted y yo conocemos como celo. Lo único es que para tú declarar a tu casa, casa de luz. En tu casa tiene que ser casa de luz. Tiene que ser casa de luz. Tiene que ser la casa de más paz en el edificio. Oye, quizá no tenga la mejor televisión. Quizá tú no tengas lo mejor juego de sala. Pero hay unción en tu casa. Pero hay santidad en tu casa. Casa de luz. Es que la gente diga, voy para el apartamentito donde vive nuestra hermana Juana. Porque cuando yo entro al apartamento de la hermana Juana, yo siento paz, yo siento seguridad. No fue por ti que yo dije la paz, por favor. Pero si tú declaras casa de luz, dígame casa de luz, aquí va a haber un problema en Jehová Shalom. Porque hay gente que no se ha bautizado todavía. Ahorita yo estaba hablando con yo, ¿dónde está Julie? Yo mira, Julie, levanta la mano, Julie. Julie no está bautizada. She wasn't baptized. Pero ya tiene dos casas. She already has two houses. Y cuando tengan tres casas, when she has three houses, hay que bautizar aunque sea solo es rápido. We gotta baptize her para declarar, para declararla pastora de zona. Cuando usted tenga dos o tres casas, two or three de luz, lo vamos a declarar a usted pastor de zona. Los chismosos dirán, ¿y cuántos pastores en Jehová Shalom? Pero yo voy a hacer un cambio. See, I'm gonna do something change. Para que digan, en Shalom, iglesia de chismoso. So let me say, in Shalom, the house of gossip. Vamos a cambiar, en Shalom, casa de ministro. En Shalom, hombre de Dios. Profeta, maestro, gente y mujeres de unción de Dios. Que no haya lugares para estar juzgando. Donde quizá los jueces se van. Porque la gente que le gusta estar juzgando no va a encontrar a quien juzgar. La gente que gana alma para el Señor no tiene tiempo para estar criticando. No tiene tiempo para estar juzgando. Tenemos unos inspectores que yo no sé a quién lo mandó. Que viven pasando chequeando a todo lo que está pasando. Prepárese, hermano. Porque usted tiene problemas. O te convierte a Cristo. O tienes un problema con el Espíritu Santo. Vamos a declarar a Shalom como lo que tiene que ser. Casa de paz. Casa de unción. Lugar de ganar alma para Cristo. Esperamos que vengan hondureños, mexicanos, más argentinos, más afroamericanos, anglosajones, judíos, árabes, de todas partes, que vengan a la casa de Dios. Yo no voy a juzgarte, solamente adora a Dios, solamente glorifica a Dios. Cuando entres al Shalom, sentirá la gloria, sentirá el Espíritu Santo. No te vas a querer ir. Dame un abrazo al que está al lado. Dame un abrazo y dígale.
Bienvenidos. Bienvenidos.